tuvimos la posibilidad de ser beneficiarios de un proyecto que lo que busca es aportar al fortalecimiento de los procesos de comercialización del café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sabemos que el café es un producto que tradicionalmente ha sido insignia en la producción agroindustrial del departamento del Magdalena, y esta convocatoria orientada a misiones se enmarcó en la misión de bioeconomía, la cual busca fomentar la producción y la transición hacia sistemas de producción agroalimentarios más sostenibles con el entorno, que generen valor económico justo para las comunidades que generan esa producción. Y en este sentido, lo que buscamos con el proyecto es, por un lado, poder medir qué están haciendo los caficultores de la Sierra Nevada de Santa Marta del lado de los municipios productores de Ciénaga, ya que el foco es el municipio de Ciénaga, y a partir de esa evaluación de esas prácticas, un mapeo de la cadena de valor global, poder identificar un modelo que les permita ser mucho más eficientes en su producción sostenible, insertarse a mercados de valor que, digamos, premien esta sostenibilidad en la producción, y ver de qué forma podemos, con estos productores de la sierra, que sabemos que son pequeños, organizados en cooperativas, dar algunas herramientas de gestión a través de lo que los mercados internacionales pues están pidiendo en términos de consumo sostenible, y más de un producto tan insignia y tan bandera como es el café. Y así queremos seguir aportando al desarrollo territorial a partir de las capacidades de investigación que la institución ha venido construyendo en los últimos años en el marco de los procesos de transformación y de posicionamiento que ha liderado nuestro rector.